Pues llegó el momento de hablar de otra película de Marvel. ¿Por qué? Pues porque honestamente necesito clics y esas películas siempre me van a llegar con un montón de acarreados para ver qué es lo que estamos hablando acerca de ellas. Y bueno, vamos a empezar por lo malo, por lo negativo, por qué no deberías de ir a ver Black Panther 2, Wakanda por siempre, Wakanda forever. Y es que de entrada es una película incompleta. Sí, o sea, la película dura más de dos horas y media, pero hay partes en donde el diseño sonoro y la musicalización se sienten que no están bien, bien, bien acomodadas, llamémosle de esa manera. E incluso había algunas secuencias en las cuales yo creí que más bien era un rudito de fondo que estaba en la sala de, de al lado y no era propiamente de la película. Y es así, pues, oye, es que esto no se siente como que esté bien integrado, ¿no? Además de eso, hay secuencias que se. Graban y se graban de día, las, las ajustan en corrección de color para que se vean de noche, eh, day for night, y honestamente no se alcanza a distinguir muy bien qué es lo que está pasando allá, y no es precisamente porque tú quieras mostrar algo oscuro con la intención de que sea oscuro, como ha pasado en películas de, de, de o en series como episodios de Game of Thrones, ¿no? Entonces aquí se nota que no está precisamente terminado. Lo peor del caso es que también tenemos secuencias con el CGI donde está honestamente muy pinche, eh, tiene secuencias que se ve claramente que las grabaron en pantalla verde, no porque esto sea malo per se, pero le pones este, a los actores grabados en pantalla verde, le pones un fondo que se ve todo plano de una ciudad afrofuturista genérica número 37, y pues honestamente pues se ve muy pincho, o sea, muestra que no eres capaz de ir a grabar en alguna locación o tratar de disimularle poquito con mejor diseño. Y hablando de diseño, pero en este caso de la producción, esta decae en comparación con los magníficos vestuarios que se crearon para la primera película, y ahora nos traen vestuarios literalmente tercermundistas de los tlalocanos acuáticos, entonces pues ahí sí, este, como que hasta nos discriminan o nos muestran muy adecuadamente, pero muy pinches, ¿no? Además de esto, pues bueno, eh, lo que sería la primera razón para que no lo vayas a ver es que es una película de Marvel. Ya te la sabes, este va a durar más de dos horas y media y hace aparte otra historia de esas demonitos, pero ahora son étnicamente direccionados para los mexicanos. ¿Sabes qué? No, gracias, no hacemos eso aquí, ¿no? Finalmente, en los lados negativos, en lo, las razones por las cuales no deberías de ver esta película, es que la cinta cuenta con varias, secuencias, con varias secuencias que honestamente se podrían quitar sin ningún problema. Hay diálogos entre el personaje de Martin Freeman con Julia Luz Refus que honestamente no, no aportan nada a la historia. También tenemos la uy, muy esperada presentación de Ironheart, la eventualmente sucesora de Tony Stark como la portadora de una armadura superpoderosa, que honestamente si no las dejabas en la película ni quién las iba a extrañar, pero que tienes que poner para que ah, se plantee lo que podría pasar en otra película en el futuro o peor aún lo que va a pasar en una serie que nadie va a ver y vamos a continuar con la racha de cosas negativas que ha generado Marvel en, en, la, en la pantalla, ya sea grande o chica. Ahora vamos a pasar a lo bueno, ¿no? Y la película, eh, honestamente, pues es un gran logro porque logra adaptarse, a pesar de que se rodó con muchos elementos en contra. El mayor es la, el fallecimiento que precisamente de Chadwick Bosman, y esto obligó a Ryan Coogler a que reescribiera todo el guión. Hay detalles que desde luego se mantuvieron, como la presencia del, del malo de Malolandia, del cual vamos a hablar más adelante. Pero eh, aquí, en, lo, en, en vez de tener una típica película de superhéroes, pues se forza a tener una exploración sobre lo que significa la ausencia de este personaje. ¿no? no únicamente del actor sino del personaje per se y afortunadamente tenemos un gran ensamble actoral eh, encabezado por Angela Bassett que demuestra que ella es efectivamente la reina y quien lleva ahí todo el control, se lleva las palmas, eh, sin duda la mejor actuación de toda la película y también tenemos a Leticia Wright, que a pesar de ser una anti-vaxxer que retrasó muchísimo la producción, eso pues bueno, es fuera de lo de la película, pero honestamente actúa muy bien y que pasa de ser la hermana simpática del protagonista a tener mayor protagonismo y ser precisamente un eje central dentro de esta película, ¿no? Ahí también tenemos a Winston Duke que roba todas las escenas en las que aparece y sí, también tenemos que hablar de Tenoch, ¿no? Otra de las cuestiones positivas con esta cinta es que Namor, el personaje de Namor, este, el, el atlantiano, que aquí ya no es Atl atlantiano, es tlaloquiano, creo que así se llaman, pues tenía muchas cosas en contra para ser una persona o un personaje interesante dentro de la historia. Y es que a pesar de que es uno de los héroes eh, de Marvel, pues bueno, hasta el diseño honestamente se ve medio chafón, ¿no? Tiene sus alitas de, en los tobillos que honestamente se ven muy ridículas, las orejas puntiagudas, o sea, como que qué onda y por qué tenía orejas puntiagudas de entrada, ¿no? Y también tenemos un protagonista... Que se la pasaba haciendo comentarios chiros en donde usualmente se victimiza y siempre se queja de que le dejan el mismo tipo de personajes, ¿no? Hay estereotipos, yo solo voy a salir de indígena y cosas así. Afortunadamente, Tenok demuestra que es un gran actor, un gran actor, en verdad, y le calla la boca a todos sus detractores, y esto es lo que nos está recordando a todos, ¿no? Su personaje en sí no es un villano, hay que hacer hincapié con esto. De hecho, entre todos los que aparecen él es el personaje más racional el más eh, empático es el que busca entender más las cosas antes de llegar a los guamazos y cuando llegamos a, a los a los trancazos porque tiene que haber porque es película de Marvel estos se dan precisamente por eh, malos entendidos o se dan por precipitaciones eh, por desesperación por parte de los guacandianos. entonces pues estos eh, amigos de, eh, étnicos de otra zona pues se desesperan y son los que provocan los trancazos ya que esa no era la primera cosa que quería buscar el buen eh, príncipe en amor no y curiosamente continúa con una línea, eh, no es exactamente el camino del Killmonger de, eh, Killmonger de Michael B. Jordan, sino que eh, no es precisamente un villano, sino es un, un antagonista que está entendiendo la, la situación de otra manera gracias a la situación que vivió y eso efectivamente nos ayuda para que tengamos otro villano, otro antagonista, el cual eh, pues es de los más decentes que tenemos en Marvel, que sabemos que tiene una rachita de puros villanos genéricos, que es la copia del héroe, ¿no? Entonces, eh, honestamente, en amor solo quería vivir en paz, eh, sin que lo molestaran los malditos colonizadores debajo del mar. Así que dejen en paz al pobre niño sin amor, ¿no? Eh, otro de los aspectos eh, positivos es que la cinta se toma el tiempo para establecer la sucesión del, falleci del fallecido Chadwick para Leticia Wright. Y no es nada más porque es mi hermana, ella se va a quedar con el título de Pantera Negra, va a continuar con estas cosas, sino que solo tiene que ganar, tiene que pasar por distintas pruebas en las cuales va a demostrar si ella es o no digna de tomar el mando, el manto de este personaje. Algo como que similar quieren hacer con Riri Williams de Dominic Torn, en el cual vamos a saber que es Ironheart a final de cuentas, pero pues honestamente lo hubieran quitado, no hubiera pasado tanto, pero por lo menos no llega ya. Mire. Mira, me encontró una armadura. Yo voy a ser la siguiente protagonista porque soy mujer y porque soy negra, claro, ¿no? Vamos a pasar, ya vimos lo malo porque no verla, lo bueno porque sí verla y vamos a pasar a la opinión. Yo honestamente iba muy escéptico a ver esta cinta y al final me llevé una muy agradable sorpresa. Tiene un montón de fallas, como los problemas de producción y postproducción que ya les mencionaba, las típicas las peleas de Marvel, en donde siempre, eh, más bien, falta el, el sentido del peligro, no hay un peso, ay, este, vas a aventar un coche, ay, pues sí, X, no le va a pasar nada a nadie, ¿no? Eh, y en este caso, pues bueno, Wakanda resulta que es una nación súper poderosa y un montón de costeñitos azules se le ponen al brinco y le dan sus estatus quietos, ¿no? Entonces, pues, como que ahí son esos detalles no tan buenos, ¿no? La cinta logra combinar el duelo de, por la partida de Chadwick Bosman, el protagonista de la primera cinta, con la trama y sirve en cierta medida de terapia para las personas que trabajaron con él, para los espectadores que puedan extrañar el personaje y finalmente Marvel trata la muerte como algo serio, ¿no? Como pasó con Black Widow, que se muere en una película y luego tenemos la precuela, pues desde luego porque aquí sí tienen que respetar la memoria de un personaje que fallece y desde los créditos de entrada le rinden cierto tributo, ¿no? Y finalmente, bueno, las escenas con carga emocional son las que mejor funcionan, gracias al talento de los actores, ya lo mencionábamos aquí. Y eh, aunque hay partes que se podrían quitar y peleas que honestamente debieron de mejorar mucho, la cinta en general es muy satisfactoria y prepara el camino para la secuela de Avatar, que recordemos que también va a estar, eh, pues, debajo del mar, ¿no? En el agua, ¿no? Logra presentarnos un nuevo mundo en donde curiosamente los gestos de sus habitantes son muy generosos y en vez de tener este, una postura más defensiva, eh, te están ayud ayudando, te están ofreciendo, te están presentando o haciendo un haduque en este. No me quedó muy claro. Y pues eso nos ayuda a presentar esta situación más interesante. Me llevé una agradable sorpresa. En ese sentido sí la recomiendo. Y pues bueno, este, vayan a ver esta película de El Buen Namur. Nació, yo. Porque quiso el destino, porque quiso